Hablamos la semana pasada, tuvimos la posibilidad de dialogar sobre Chile, veíamos las elecciones como un momento de posibilidad de esperanza, pero también de preocupación. ¿Por qué? Porque evidentemente la presencia de un candidato como Kast planteaba un panorama muy, pero muy complicado. En ese sentido, nos enterábamos el domingo de un triunfo contundente por completo por parte de Gabriel Boric, que realmente plantea cosas muy importantes, con un discurso que dio varios ejes centrales. Por eso es un placer enorme poder hablar con Francisca Fernández Droguet, antropóloga chilena, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios del MAT, y que ya hemos tenido aquí en Claxo TV. Bueno, Francisca, bienvenida aquí al InfoClaxo. ¿Cómo estás tú? Bien, contenta, esperanzada, pero también habitando las contradicciones de siempre este tipo de procesos. Bueno, ahí lo podremos conversar, pero sin duda estamos arriba de una montaña rusa. Yo creo que estos dos últimos años en Chile, o sea, imagínate, una revuelta, una convención, la ultraderecha consolidándose y hoy el presidente más joven que tiene la historia de Chile con mayor votación desde que el voto no es obligatorio. Montaña rusa. Sí, claramente, y se entiende perfecto, Francisca, es tremendo esta idea, me parece que es muy clara la de la montaña rusa. Pensaba en el discurso del domingo, muy fuerte el discurso, digo, habló en contra de las AFP como sistema que no tendría que estar más con estas características. Habló de la necesidad de un sistema de salud que realmente sea integrador, que tenga en cuenta a todos y a todas. Habló en relación a los feminismos, hizo un apoyo bien concreto a la reforma constitucional. Habló del medio ambiente, ¿no? Que un presidente al día de hoy, cuando hay tantos mandatarios negadores del cambio climático, hablando del cambio climático y especialmente de la minera La Dominga, ¿no? Este, negociado por parte de Piñera, denunciado en estos últimos papers circulantes. De todos estos puntos, Francisca, digo, ¿cuál consideras que son los centrales de aquí en más en los próximos meses a partir de que asuma Boric? Mira, yo creo, a ver, yo quiero preceder a eso, quiero dar dos cuentas de dos elementos fundamentales. Si Boric logra salir en su segunda vuelta, es justamente porque personas que históricamente, tanto desde una crítica estructural, puede ser hasta por desidia, deciden votar. De hecho, de la primera vuelta a la segunda vuelta, vota más de 1.200.000 personas. Desde que Chile el voto es voluntario, la elección que ha tenido más gran cantidad de votos ha sido el apruebo y el rechazo. Aprobar una nueva constitución, rechazarlo. Y eso fue un gran hito movilizador, que se enmarca además en una de las demandas centrales de la revuelta. Y, por otra parte, la convención constitucional. Sin embargo, al tiempo en andar, las limitaciones que muchas veces coloca la institucionalidad, la crítica del origen de la revuelta que a los partidos políticos en general, hizo que respecto a la presidencial bajara, podríamos decir, en el mismo porcentaje que en estos últimos años el universo votante. Pero ante la arremetida de la ultraderecha encabezada por José Antonio Kast, muy similar a Bolsonaro, Trump, de hecho podríamos analizar todo el imaginario simbólico, el mismo despliegue, hizo que personas que estaban cerca de esta mirada más crítica, más profundamente crítica al neoliberalismo, que se siente más identificada con la narrativa de la revuelta, decidiera participar a votar. Entonces, ¿qué me parece muy importante decir? El domingo es el triunfo de los pueblos, las comunidades, los territorios movilizados para frenar el fascismo. Y por otra parte, un segundo elemento que me parece fundamental es que con Boric es la posibilidad concreta de seguir pulsando por las transformaciones vía convención constitucional. José Antonio Kast dijo claramente que él iba a ser un enemigo, un promotor en contra, podríamos decir, de la convención. Y Boric, todo lo contrario. De hecho, ayer fue a visitar, fue recibido por los convencionales y en especial la presidenta, nuestra lamien hermana mapuche, Elisa Loncón, con Jaime Baza, el vicepresidente, y él ahí reafirmó la condición de autonomía de la convención y el resguardo que se va a hacer al proceso. Francisca, hasta los perros están celebrando el triunfo. Siempre me pasa lo mismo. Estaba escuchándote con mucha atención
Y antes de seguir el análisis sobre estas medidas que Boric plantea como su eje central a partir de ahora, obviamente el domingo es, bueno, el hallazgo de que Boric pueda llegar a la presidencia, pero también vemos un sector del 40 y pico % que decide votar a un personaje como Kast, ligándose a la extrema derecha, más allá de los intentos de moderación que tuvo Kast en las últimas semanas, casi como una forma de supuestamente ampliar su público de votantes. Pero digo, evidentemente Boric también gobernará con ese sector importante, que habrá que ver, ¿no? Tú lo dirás, Francisca, si realmente es un sector que está ligado a la ultraderecha o que frente al temor de un triunfo de Boric decide aliarse con Kast a pesar de que no coincida con todo lo que opina, ¿no? A ver, ahí hay una cierta complejidad y me parece súper importante relevarlo. Lo primero, y aquí bien concretamente, en Chile todavía hay la mitad de una población que no vota, no participa en las elecciones. Eso me parece como súper importante graficar. Oye, disculpa, dame un segundo, esto estamos en vivo, pero hay una locura. Siempre los problemas de los animales ahí. Ahí mientras que resuelve Francisca el tema con sus animales que estaban, no sé si celebrando, pero estaban en modo celebración. La verdad que estamos hablando de un Chile, obviamente con muchas complejidades. La preocupación está dada cómo va a funcionar la interacción entre dos sectores políticos, al parecer muy divergentes, con lo que en algunos países se llama la grieta, ¿no? Porque un sector de derecha muy fuerte que, más allá de no haber conseguido ganar las elecciones, evidentemente, atrás de Kast, arma una situación de liderazgo fuerte. Francisca, veamos, y sin preocupación, si podemos seguir hablando. Yo te preguntaba por esta preocupación de, bueno, en un sector que cómo va a interactuar cuando, con las medidas de Boric. ¿Cómo va a jugar en un Congreso que, evidentemente, está... muy polarizado también. Bueno, ahí toca también, mis perros siguen ladrando, pero no importa. A ver, que es bien importante lo que te señalaba cuando traté de calmar a los perros, pero bueno, es parte de los buenos signos de estos tiempos. Es que justamente todavía hay un sector importante de la población chilena que sigue no participando del ámbito eleccionario. O sea, vuelvo a insistir, 1.200.000 más, pero hay todo un espectro que nunca sabremos si es desidia, malestar, si es una crítica estructural, ¿te das cuenta? Entonces ahí también es importante ponerlo en perspectiva. Quien gobierna en Chile todavía no, podríamos decir, no captura todas las otras narrativas de un universo importante, gente que sigue sin votar. Respecto a esa perspectiva, y eso es tan importante tener en consideración los contextos, es que la derecha no aumenta su universo votante. Eso es súper importante señalar, porque obviamente a nosotros nos genera, o sea, que un discurso claramente neofascista se esté instalando con tanta fuerza, que ya dijiste, un porcentaje arriba del 42-43%, sin embargo, analizando las últimas elecciones, no han aumentado significativamente, pero además, algo muy interesante, sigue habiendo una fuerte perspectiva de clase en la votación. Kast gana en Chile, en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, comuna de la clase alta en Santiago, y de manera bastante compleja en la Araucanía, territorio mapuche, donde el sistema sendal, la lógica del latifundio, la persecución política al pueblo mapuche, y por otra parte comunidades mapuche en resistencia, que no participan de instancias que avalen la construcción del Estado-Nación, hace que entendamos este cuadro de una manera más compleja. Entonces, está el factor de no votación, está el factor de clase que me parece determinante y está el factor de un aumento significativo de la derecha. De hecho, si tú analizas la votación, los resultados son muy similares a la votación a fines de los años 80 del sí y el no. De hecho, no rememoró hasta la misma cifra. Entonces, qué interesante. Boric aumenta, Kast mantiene. Eso no quita una frase horrorosa que dijo una convencional de derecha, que señaló, más allá que Kast pierda o gane la elección este domingo, Kast ya ganó.
¿Por qué? Porque se constituye como fuerza política. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos hoy? Es cómo enfrentamos este neofascismo con tinte, por ejemplo, racista, con tinte vinculado a sectores reaccionarios de las iglesias evangélicas, con tinte fuertemente tradicionalista y antiderecho. Uno de sus miembros del Partido Republicano, diputado, por ejemplo, señaló que él creía que las mujeres no deberían tener derecho a voto. O sea, estamos hablando de eso. Otra diputada electa señaló, bueno, yo no entiendo por qué tiene que tener la misma legitimidad mi voto que la señora que hace el aseo en mi casa. O sea, estamos hablando de estos discursos de odio, de prácticas, podríamos decir, que pensábamos que estaban desaparecidas, que se vienen a instalar en la palestra de lo público. Entonces acá el desafío es, por una parte, seguir pulsando por la convención, seguir habitando nuestra revuelta y los cambios estructurales, generar marcos de esperanza en un gobierno que no va a ser sencillo, en una crisis económica, podríamos decir las consecuencias de la pandemia, también un carácter muy restrictivo, por ejemplo, y bueno, que es muy similar del caso anterior que estaban hablando, donde está la convención con una fuerte presencia en los movimientos sociales, pero en la elección del Congreso y la Cámara de Diputados y de Senado, nuevamente instalándose una derecha. Entonces, si pensamos el proceso de la convención, consagrar derechos, después de consagrar, generar las leyes, una nueva institucionalidad, ese engranaje, ese camino, no va a ser sencillo. Francisca, en este camino, digo, hay otro sector en juego que tiene seguramente relación con los que apoyaron a Kast en algunos casos, que son los sectores más poderosos, ¿no? Algunos sectores empresarios, que muchos países de Latinoamérica están ligados a los sectores más conservadores. Y sumo uno más a esos sectores, que son los sectores mediáticos. Hay algo que no escuché en el discurso de Boric, que fue, algún planteo, bueno, era un discurso complejo de triunfo, pero digo, si hay planteos con respecto a los medios de comunicación, porque hemos visto en la región que han jugado un rol muy de corresponsabilidad y cercanía con los sectores poderosos, ¿no? Y parece ser muy difícil, si no hay otros discursos en los medios de comunicación, que sea simple a veces avanzar sobre algunas políticas. Digo, ¿cómo ves esta definición sobre los sectores de poder? Que los sectores de poder en general no quieren perder privilegios, entonces difícilmente se vayan a la casa tranquilos, contentos. Sí, a ver, mucha gente tenemos la lectura. Tenías por detrás, ¿no? Sí, tenemos una lectura, bueno, que es bastante, podríamos decir, unánime, que hay un Boric 1 y un Boric 2. Boric 1 en la primera vuelta, siento que hay una perspectiva más crítica, más consolidada de esa crítica. Y en la segunda vuelta, podríamos decir, un centramiento, un desplace hacia un discurso más de centro-izquierda, justamente tratando de convocar a otros sectores para votar y frenar el fascismo. Entonces, en el primer Boric, pero que, ojo, da cuenta su programa, hay un gran trabajo de consolidación de un programa vinculado a la desmonopolización de los medios de comunicación. Pero además de la desmonopolización de los medios de comunicación, que está dado por la figura del Estado subsidiario, en Chile, por ejemplo, se criminalizan los medios alternativos. Tenemos una ley de radios comunitarias que son insólitas, donde es muy reducido la y que solamente con personalidad jurídica, y vuelvo a insistir, un número determinado de radios comunitarias pueden postular. Y si tú haces emisión, es considerado ilegal y tienes persecución constante. Entonces hemos tenido por lo menos una década de monopolio fuertemente consolidado, aunque desgraciadamente en el historial de Chile, desde el Mercurio Miente, justamente la Unidad Popular, eso se siguió perpetuando hasta el día de hoy, bajo lógica monopólica. Entonces, sí ha presentado dentro de su programa la necesidad de demonopolizar, pero además reivindicar las comunicaciones como un derecho humano. Y ahí hay una propuesta interesante que se está dialogando desde la convención, desde red de periodistas, desde colegios de periodistas, también periodistas migrantes, distintos sectores, justamente en esta ideario tan importante de la conformación de una prensa escrita, de radio, desde un eje democrático, pero donde además se consagre como derecho. Vuelvo a insistir, en un país, por ejemplo, donde la prensa escrita casi no existe desde perspectiva más crítica.
podríamos decir que producto de la globalización y el uso de las redes sociales es que hay medios como interferencia.cl que puede seguir manteniendo una perspectiva crítica porque están las plataformas disponibles. Pero la prensa escrita es absolutamente dadora de un monopolio. ¿Qué sucede? Obviamente, a ver, por eso yo te decía al inicio que me parece importante dar horizonte de esperanza, pero también ciertas contradicciones. Y aquí vamos a hablar de las contradicciones. No podemos olvidar que también fue un sector del Frente Amplio que coartó el proceso de la revuelta bajo la firma de un acuerdo de paz en el noviembre del 2019. Entonces, ahí podemos decir que hay una suerte de malestar por esa, podríamos decir, delimitación, que finalmente no posibilitó una asamblea constituyente, sino una convención, pero al mismo tiempo en esta contradicción es la primera vez que podemos reencontrarnos con estas narrativas donde, por ejemplo, algo que fue un centro de la disputa, el feminismo y las disidencias sexogenéricas. Creo que Boris justamente lo que logra, no solo en términos discursivos, sino también en términos de articulación, fue justamente la articulación de movimientos sociales feministas y de disidencia sexogenérica, porque era tan notorio el discurso antiderecho que tenía José Antonio Kast, por ejemplo, diciendo que una de las primeras medidas que iba a tomar era terminar con el Ministerio de la Mujer. Por eso le estamos diciendo, acá no es una lucha por posicionar un mundo más allá del neoliberalismo, acá era posicionar derechos básicos adquiridos hace medio siglo en muchas partes del mundo. A eso nos estábamos enfrentando con Kast. Entonces, hay que tener con gran claridad esto, pero insistir que no es fácil generar procesos revolucionarios desde el ámbito de la institucionalidad. Te doy un ejemplo. Boric ha dicho claramente que él está por una transición justa, lo que nosotros llamamos una transición post-extractivista, donde queremos darle fin al extractivismo de la megaminería, el agronegocio, el modelo forestal. Pero colocó a uno de sus agentes de una comisión de medio ambiente en la etapa eleccional, Marcelo Mena, que estuvo vinculado a la autorización de termoeléctricas de carbón y así también a un proyecto que se llamó Octopus en el Biobío. Entonces tenemos esas contradicciones. Boric también es parte de los flujos históricos de lucha contra las AFP, pero al mismo tiempo Andrea Repetto, que es parte de su Comisión de Economía, es una defensora todavía de las AFP. Habla más bien de AFP estatales, pero nosotros decimos no queremos más AFP, el problema es la matriz. Entonces, quiero decir, no es sencillo, siempre hemos sabido que no es sencillo gobernar, y ahí el rol que tenemos los movimientos sociales es acompañar, cuidar el proceso, pero al mismo tiempo ser crítico y hacer los avances respecto también a nuestros horizontes transformadores. Entonces, bueno, yo creo que en nuestro continente, en nuestra América, en Abya Yala, tenemos claridad respecto a los grandes avances, las grandes apuestas, los marcos de esperanza, la alegría. Piensa tú lo que es para nosotras y nosotros simbólicamente un presidente joven, un presidente rememorando a Salvador Allende, un presidente que se junta con una presidenta de la convención que es mapuche, Elisa Loncón, pero al mismo tiempo donde todavía sigue la violencia sistemática a los derechos humanos, donde no se ha reconocido todavía todos los crímenes vinculados al gobierno de Sebastián Piñera, y nos encontramos a puerta que él finalmente salga de la presidencia sin haber sido enjuiciado. Entonces, se nos viene un ámbito complejo, y además no olvidar, los presupuestos de los gobiernos los manejan año a año, y el presupuesto que le toca abordar Boric es muy complejo, porque es un presupuesto ya definido en términos restrictivos por parte del gobierno Piñera. Francisca, entiendo y es fundamental esto que nos cuentas porque nos permite entender la multidimensionalidad de gobernar un país y porque la lógica de los neoliberalismos, digo, dejan un montón de trampas en el camino, digo, ¿no? Cuando se van de los gobiernos, lo más difícil es que en general no se van del poder, ¿no? Digo, y el juego ahí, y por ahí la pregunta, Francisca, en relación a esto, ¿cómo va a jugar la constituyente? Digo, ¿cuál es el valor? ¿De qué manera está avanzando? Porque sabemos que tampoco es fácil, y aparte porque se pusieron muchos escollos en el camino, digo, la aprobación del inicio de la constituyente, después la aprobación y la conformación, y después ver si se aprueba lo que se termina acordando ahí. Entonces, ¿cómo ves este camino? Todo ese camino todavía nos queda. Claro. ¿Qué acaba de decir?
En ese sentido, en ese camino, Francisca, primero, ¿cuál es la lectura? Entiendo que hubo un Gabriel Boric que fue a hablar con Elisa Loncón y dio apoyo, aparte dio concreto apoyo en el discurso del domingo. Digo, pero ¿cuáles son los pasos que quedan hacia adelante y cuáles son los ejes centrales de esas discusiones que no necesariamente son simples? A ver, primero, obviamente, situar cuál ha sido la dinámica de la convención. ¿Por qué no es asamblea constituyente? Primero, porque la forma de elección de los convencionales fue bajo la lógica de elección distrital, que es igual como se eligen los diputados y las diputadas en Chile. Y producto de ello, tuvo obviamente un carácter restrictivo, porque, por ejemplo, los que éramos independientes, movimientos sociales, tuvimos que juntar firmas para patrocinar nuestra candidatura y después configurar listas para, entre comillas, también disputar a los partidos políticos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no podemos olvidar, y ustedes también en Argentina en el 2001, bueno, ustedes tuvieron el lema que se vayan todos, en Chile no lo tuvimos, pero acá era la crítica a los partidos políticos. Entonces, hubo un malestar respecto a este proceso tan condicionado, todavía reforzándolo para partidistas, siendo que lo que había acá era la crítica a los partidos. Pero al mismo tiempo tenemos la maravilla e hito histórico de que es una constitución que fue configurada a nivel paritaria, la conformación de la lista y de las y los convencionales, y por otra parte con reserva de escaño reservado para el pueblo originario, no así pueblo afro, por eso te lo pongo en el fondo de perspectiva. Entonces, ¿qué sucede? Desgraciadamente, por la temporalidad que puso el acuerdo de paz de 2019, la temporalidad dada para este proceso es de 9 meses hasta 1 año. ¿Y qué sucede? Que las y los convencionales, cercano a los movimientos sociales y de movimientos sociales, han logrado instalar nuestras demandas y reivindicaciones, pero no así no hemos logrado instalar el debate colectivo, porque no hay tiempo. Entonces, ¿cuáles son las figuras, podríamos decir, que han generado una suerte de salvavidas al proceso? Audiencias tanto en la configuración de las comisiones como audiencias a los derechos consagrados en la convención, se generaron la figura de iniciativa popular de norma que tú puedes presentar con 15.000 firmas de base una propuesta para integrar a la convención y eso ha permitido que haya una mayor participación de lleno, pero no es este imaginario de una asamblea constante territorial debatiendo. Entonces, ¿cuál es la primera limitación que veo? En la temporalidad, una temporalidad dada por la institucionalidad y que el tiempo de los pueblos es mucho más, excede esa temporalidad tan acotada. Entonces, diría que la convención ha caído mucho en la lógica delegativa. Se ha delegado en personas la capacidad reflexiva y propositiva, aunque acabo de mostrar todos estos espacios institucionales que se permite seguir pulsando por presencia general. Entonces, frente a esto, lo que nos vamos a encontrar y las dificultades y lo que se nos viene primero era garantizar justamente el plebiscito de salida. Y con Boric esto ya está absolutamente garantizado. Garantizar la autonomía, nuevamente lo que se ha garantizado. Pero cuando yo te hablo de garantizar la conformación de las leyes, tenemos un Congreso en que la derecha logró muchos escaños. Entonces ahí se nos va a venir un periodo de fuerte movilización en que vamos a tener que tratar de hacer una política de incidencia en el Congreso. O sea, no va a ser sencillo. Justamente esta lista, yo creo que vamos a lograr tener una constitución que me gustaría que fuera mucho más crítica al modelo neoliberal, no va a ser así, pero que va a consagrar derechos y va a ser un gran avance y una ruptura ya de raíz con el modelo dictatorial. Pero después se nos van a venir todas estas trabas dadas por el Congreso. Y además, no olvidar, y también lo hemos hablado, el gobierno de Boric debería pensarse un gobierno transicional, porque vamos a estar transitando hacia la generación de una nueva institucionalidad. De hecho, un puro dato, y eso es tanto antes como candidaturas y hoy como convencionales, la mayoría de convencionales vinculados a la izquierda, movimientos sociales, pueblo originario, había una propuesta de una visión unicameral del Parlamento y transitar, ojalá, del semipresidencialismo, ojalá un sistema federativo. Entonces, ahí hay ya dos acuerdos que ya implican un cambio en el rol de la presidenciable, si es que más adelante hubiese nuevamente una mujer, y también la misma estructuración del Congreso. Entonces, ¿qué es? Por ejemplo, ahora el desafío que nos queda es defender el plebiscito de salida. Había una figura que también se había instalado, que eran los plebiscitos dirimentes, frente a situaciones que habían desacuerdo, llamar a plebiscito. Pero nos quedan muy pocos meses para cumplir los 9 meses y luego 1 año. Entonces, toda esa es la cadena o el circuito que se está transitando.
e insistir además que las mismas condiciones de criminalización, de violencia, se sigue perpetuando. Entonces, como lo que tú decías, el Estado no se reformula con un nuevo gobierno. Empiezan a moverse ciertas aguas que permitan, pero piensa tú, la institucionalidad de Carabineros de Chile, la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, siguen siendo espacios reaccionarios. Y a eso es lo que nos vamos a enfrentar cuando Boris sea gobierno junto al Frente Amplio y otros sectores. Y a eso es lo que se enfrenta. Y por eso siempre, ante ese miedo y ante esas memorias de dolor de la transición que hablamos nosotros, y esas memorias de dolor de la dictadura cívico-militar, siempre en esta presión de negociar para no caer en esta lógica de polarización. Tal cual, Francisca. La verdad que es súper interesante tu análisis, y lo que nos permite es profundizar en cómo muchas de estas cuestiones son fundamentales. Pensaba, ¿no? Memoria, verdad, justicia. Digo, sin la posibilidad de tener memoria y verdad, justicia sobre lo sucedido durante la dictadura chilena, seguramente será mucho más complejo pensar en que realmente la nueva constitución sea democrática, pero que también que el gobierno de Boric pueda profundizar en otras cuestiones. Digo, alguna gente intenta dejar de relacionar esas cuestiones como si una cosa estuviese escindida de la otra, pero los circuitos de poder, si no se cambian en las profundidades también sobre lo que pasó, y pensando en periodo de justicia, parece muy difícil pensar en nuevos posicionamientos sobre las democracias actuales, ¿no? Bueno, pero además, ojo, igual más allá de que trato de poner en perspectiva, estoy contenta, pero también tengo mi resquemoria. Y me parece perfecto. Sí creo que me parece maravilloso como gesto, yo lo dije, acto psicomágico, justicia simbólica restaurativa, por ejemplo, que hace 9 años Boris con Jackson y Vallejo fueron a la Moneda y Piñera no lo recibe, y 9 años después uno de ellos es presidente. O sea, imagínate ese elemento. O Kast, el día viernes, 3 días antes de las elecciones, la Plaza de la Dignidad, que obviamente ahora un espacio bastante seco, con mucha polvadera, coloca pastos en la mitad para representar esto, lo que nosotros queremos asegurarle a ustedes, y esto es lo que ustedes tendrán si votan por Boris. Bueno, la gracia es que los pueblos somos mucho más creativos y amorosos que los fascistas. ¿Qué hizo la gente? Sacó los pastelones y plantó ese pasto en el Jardín de la Resistencia, que es un espacio que es el metro, que está al costado de la Plaza de la Dignidad, que fue un centro de tortura. Y por otra parte empezaron a aparecer gráficos donde, por ejemplo, la representación de la segregación espacial que estaba dando cuenta Kast. O sea, hacerle contrajuego. Bueno, entonces usted lo que está hablando es que va a perpetuar la segregación. Podría haber plantado todo, habría sido distinto. Entonces, obviamente que hay símbolos que para nosotros y nosotros es muy potente, y que de hecho tienen toda esa contradicción. Mucha gente dijo, mi voto más que por Boris fue por frenar al fascismo. Pero de igual manera, cuando el domingo hay un triunfo, los pueblos salieron movilizados en algunos sectores con la bandera de Boris, pero en otros sectores la bandera mapuche, la guanufoye, la huipala, con los lemas de la libertad a las presas, los presos políticos, justicia, libertad, reparación, y algo muy importante, garantía de no repetición, son elementos que son parte de la narrativa, algo que me pareció súper importante también, y tanto la convención como Boris lo ha señalado. Tenemos que lograr consagrar en la nueva constitución la penalización al negacionismo. Sí, en otro país del mundo, por negacionista ni siquiera hubiera alcanzado a ser candidato. Totalmente de acuerdo, Pancha. La verdad que gracias por este encuentro, gracias por esta charla. Me interesaría que nos sigamos encontrando a partir del año próximo para poder ir profundizando en estas cuestiones y para ir viendo qué es lo que va sucediendo, cómo los poderes reales van jugando, pero cómo también los pueblos juegan su gran carta, que no es solamente en elecciones, sino en la movilización de la calle. Y ese octubre de 2019, pero también esas protestas estudiantiles fueron tan fundamentales seguramente para esta llegada. Y nuevamente el despliegue, yo quiero insistir mucho, solo con esto quiero terminar. Bueno, me imagino que ustedes supieron, no había buses, no había transporte público el día de la elección el domingo, pero además, sobre todo en sectores donde, podríamos decir, Boris ganaba. Pero qué cosa más maravillosa, las redes empezaron a llenarse de datos, de autos compartidos. Te doy un caso maravilloso. Un compañero, un amigo de la Coordinadora Nacional Migrante Haitiano, Jimmy Delis, publica, mi hermana en Casablanca, una comunidad muy reaccionaria, campesina, como a 2 horas de Santiago, embarazada y no tiene cómo ir a votar.
lo leo, llamo por teléfono a Casablanca, a mis compañeros y compañeras, Movimiento por el Agua, la van a buscar y votan. O sea, quiero decir que eso fue como nos fuimos movilizando. Y de hecho fue uno de los, bueno, otro gran triunfo. O sea, algo más a analizar es como los memes, nosotros le llamamos memes, no sé si se entiende en sí, sí. Toda América Latina los memes, o sea, fueron un agente fundamental para el triunfo de Boric. Y bueno, ahí salía, como los pueblos sin transporte, a pesar de todo eso, ganamos. Entonces, yo más que el triunfo de los partidos, más que el triunfo al Frente Amplio, quisiera posicionar este triunfo de los pueblos movilizados contra la arremetida fascista y por seguir generando procesos de transformación para una nueva constitución. Francisca, muchísimas gracias por este encuentro, ¿eh?